Michoacán espera un cierre de año con un crecimiento de 6% en la derrama económica por afluencia turística, 9.982.719 turistas y visitantes, y un 13% en la derrama económica, con 12.790.560.392.29 pesos con respecto a las cifras que se reportaron en el año 2019 previo a la pandemia. El secretario de Turismo del Estado, Roberto Monroy García, dio a conocer esa proyección generada por la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en conferencia de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, en donde también informó que el comparativo mes a mes entre 2019 y 2022, Michoacán registra hasta el momento un global de 7.616.076 turistas y visitantes recibidos. Informó para Red 113, Javier Magaña.